feeling, sexy things you do. Baby, baby, let me talk to you. I just love to whisper in your sexy ear. Tell you that I love you, take it where you feel. Destroy your inhibitions, right here where to be. Slow down, keep you low down. Dentro de la tercera campaña vial hay una actividad como es Esto lo pagamos todos, ¿no, Mari Carmen? Buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, dentro de la campaña de educación vial, esta es la tercera campaña de educación vial y yo creo que cada vez tiene más aceptación, no tanto por los colegios, por todos los centros educativos y también por toda la ciudadanía general. ¿Esto lo pagamos todos? ¿En qué consiste? Pues mira, esto consiste que antes de pegar esta pega de carteles, los dos policías, Carlos y Jesús, han impartido una charla y la han comentado la importancia del mobiliario urbano y que es una pena que tres o cuatro personas se dediquen a partir el mobiliario urbano. Debemos de cuidar el mobiliario urbano y cómo no, son los pequeños los protagonistas de hoy y son ellos los que tienen que concienciar a todos la Cristina General y a toda la gente que viene de fuera. Carlos, ¿en qué ha consistido esas charlas en los centros escolares? Bueno, el título de la charla era Peatón Cívico. Entonces hemos visto lo que sería que si queremos un pueblo turístico, pues hay que ser limpio, seguro y sobre todo cuidarlo mucho. Cuidarlo tanto en tema de limpieza, higiene, en todo el ámbito, ¿no? Si queremos un pueblo turístico tiene que ser un pueblo ejemplar, que es lo que hablábamos nosotros. Jesús, el mobiliario urbano tiene un precio, lo vemos en los diferentes carteles, pero además, ¿se multa por estropear ese mobiliario urbano? Pues sí, tenemos una ley, ¿no?, que regula todo el tema de lo que sería la destrucción de ese mobiliario público. Vamos, la razón, como ha dicho Carlos, lo más importante de esto es que además la gente se conciencia, además por los más pequeños, de lo que cuando algo se rompe, pues eso es lo que tenemos que pagar todos, no es una cosa que lo pague ahí un ente, si no somos nosotros, es decir, unos impuestos y unas cosas, y si el ayuntamiento se tiene que gastar ese dinero, pues no, después no hay para otros menesteres más importantes. Mari Carmen, ¿cuántos centros escolares han participado? Pues han participado todos los centros escolares, Isla Cristina, Pozo y Redondela. Lo que pasa que, por ejemplo, Pozo y Redondela, la pega de cartel ha sido allí, no ha sido. Y aquí ahora hay una representación de cada niño de sexto de primaria, de todos los colegios, y vamos a hacer la pega de carteles, porque no se puede sacar todo el mundo, entonces como ya tienen las nociones básicas, pues un representante de cada clase ha venido a... Veremos aquí también el trabajo que están realizando en cada centro escolar. Sí, cada uno lleva una pancarta, me imagino, de la actividad que han trabajado, y ahora os vais a dedicar a poner estos carteles por diferentes sitios de nuestra localidad. Pues sí, vamos a hacer dos grupos porque tenemos bastantes carteles y creo que un primer grupo vamos a hacer la zona Ronda Norte, la Avenida Parque, y el siguiente grupo es Gran Vía y toda la zona de la Gran Vía hasta llegar a la punta. El año pasado poníamos los carteles en las señales de tráfico, ¿no? Que era también importante destacar que tienen un precio, ¿no, Carlos? Y una importancia, porque si esa señal se deteriora o desaparece, pues evidentemente nos ha cambiado la señalización de repente en nuestra localidad, ocasionando accidentes de tráfico.
si estamos dando educación vial, vamos, las señales tienen que estar perfectas. Esa es la idea, ¿no? También que ellos, ya que la conocen, que sepan qué importancia tiene respetarla. Y si le ponemos el precio, pues ven también que el hecho de romperlo, deteriorarlo y demás, ocasiona que ahora mismo la situación de crisis que hay, muchas veces no se puedan reponer, muchas de ellas, con la importancia que tienen, ¿no? Jesús, es el tercer año, es la tercera campaña vial. Me imagino que cuando se siga haciendo es porque realmente funciona, ¿no? O por lo menos que multáis menos. No, la verdad es que nos podemos sentir orgullosos, tanto Carlos y yo como Mari Carmen, en ese sentido, porque vemos la gran aceptación por los niños. Además, los pequeños, la verdad es que son los mejores profesores. Que te diga una persona mayor a lo mejor no le da tanta importancia como que un pequeño te diga no solo de día a vos, sino que con carteles como están haciendo, ¿no? Y te lo diga y se lo diga a toda la ciudadanía. Aparte también llevamos lo que serían las bolsitas para los perros, para el tema de las heces, de los excrementos de los perros, que también es una cosa que está muy mal visto y, bueno, hay que concienciar un poquito a la gente. Para finalizar, Mari Carmen, ya solo nos queda esa multa de la vergüenza. No, la multa de la vergüenza ya fue a principio de este trimestre. Nos queda la exhibición de medios. Sí, bueno, ese sería el final, ¿no? De este trimestre, con esa exhibición de medios, ¿no? Sí. Que más o menos me imagino que vendrán los mismos del año pasado. Sí, esperamos contar con más medios y con más efectivos, porque yo creo que el año pasado también se volcaron mucho y siempre agradecer, porque viene de forma gratuita y colaborando siempre con el ayuntamiento. Quiero también agradecer a estas dos empresas, Ipeza y Restaurante Océano, por colaborar en esta campaña, porque ahora mismo tenemos que dar gracias a todos los comercios y la Cristina por su por su vuelco en todas las campañas y siempre, nunca nos cierra las puertas, y gracias a ella también podemos contar con más, por ejemplo, la publicidad, que es fundamental. Pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.